pizarra a favor del equipo de los contendientes. A continuación, por los famosos, Isabel Arcila, que ya ganó. Y por los contendientes, Rebeca Valentín, que busca su primera victoria de la noche. ¡Dos entradas! ¡Lista! ¡Tres, dos, uno! ¡Buena batalla! Rebeca Valentín está buscando su primera victoria de la noche. En su primera pasada perdió. La ventaja para Isabel Arcila. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! De los famosos. Cuando la necesita el equipo rojo, ya, aparece. Quedó, quedó. El día viernes de la semana pasada fue fundamental en el relevo, en el circuito de las tironesas. Quedó. Fue ella la ganadora junto a Briada Herrera. Los dos grandes exponentes en este momento del equipo rojo en la competencia. ¡Están intratables! Yo te voy diciendo la vuelta. Rebeca tiene la ventaja en este momento y comienza a empujar la puerta giratoria. Le mete velocidad a la colombiana de Atlanta, Georgia. ¡Dale, vamos! ¡Izquierda, izquierda, izquierda, izquierda! ¡Izquierda! Las indicaciones son de Anissa Guajardo y también de Alfredo Pan. ¡Palanca, palanca, palanca! Una ¡excelente, palanca. Sí, bien, bien! Si quiere más información de la competencia más feroz del planeta, también puede ir a telemundo.com. Última la tapa, última la etapa. Y tendrá todo lo que necesita. ¡Vámonos! Para agregar, dale, algo más a esta gran pasión. Cuidado, Beca. Gracias por hacernos grandes. No quiero que le bajes. Se recuperó Isabel Arcila y llegó al área de la puntería a trabajar con los aros, los más pequeños de la sexta temporada. Tranquila. Lanza las dos. Yeah. Comienza con el pie derecho, Rebeca. Le quedan cinco a Rebeca. Derribó uno, Isabela. Va por el segundo. ¡Ahora! ¡Eso! Tranquila. Lanza las dos. Derriba a Rebeca. Derriba a Rebeca, le quedan tres. Así vas bien. ¡Ve por todas! ¡Ve por todas! Hizo los ajustes en la puntería en esta segunda pasada, Rebeca, y se le ve mucho mejor. Le quedan cuatro, Isabela. ¡Ahora sí, Isa! Le quedan tres a Rebeca. Falla esos tiros. Rebeca, regresa, Isabela. Le quedan cuatro, Isabela. Derriba a Rebeca, le quedan dos. Le queda uno a Rebeca, le queda uno a Rebeca, le queda uno a Rebeca, Rebeca. Aquí está la Mujer Maravilla, colocando su primera victoria de la noche. 7-3 la pizarra. Punto para la boricua Rebeca Valentín. Y su tiempo, 2:68. Chicas, los fans de Hexatlón quieren conocerlas aún más. Y por eso nos mandaron preguntas para ustedes. Se las manda @familia_azul_1. Susi, tú eres la primera, te voy a preguntar, ¿cómo te sentiste el primer día de competencia aquí en las arenas más feroces del planeta? Bueno, pues primero que nada, un saludo muy grande, gracias por tu pregunta. Te mando un fuerte abrazo. La verdad que me sentí bien, tenía nervios. No sé, fue súper rápido, ¿sabes? Como llegar, ponerme en la meta, no sabía qué esperarme. Fueron demasiadas emociones. Se me dio mi primer punto, gracias a Dios. Entonces, la verdad que fue increíble, una memoria que nunca voy a olvidar. Gracias, Susi. La pregunta para ti, Rebeca. ¿Qué es lo más difícil para ti aquí en Hexatlón? Sí, gracias por la pregunta, @familia_azul_1. Lo más difícil es no caerme en los circuitos, mentira, ¿no? No, realmente, mira, es más externo. Yo soy una persona súper familiar. Yo creo que lo que se me hace difícil es evadir ese pensamiento de extrañar la familia, de continuar aquí. Gracias a Dios tengo una familia que me apoya, unas amistades que me entienden y me apoyan. Y verdaderamente, hablando del externo, es lo más difícil. Ahora, de circuito, yo creo que el tratar de lograr ese mayor rendimiento para hacerlo perfecto es lo que se me hace difícil, pero ahí voy. Perfecto, pues chicas, muchísimas gracias a ustedes. Y a ustedes, familia Hexatlón, les recuerdo, manden sus preguntas por mensaje directo a la cuenta de Hexatlón Estados Unidos en Instagram. Y también les recuerdo que su perfil debe ser público.